donde quiero, en una corta interpretación, explicar un poco los antecedentes de la situación que se ha presentado en la mañana de hoy en la Plaza de Bolívar, donde un grupo de personas inescrupulosas han querido engañar a nuestros soldados reservistas, nuestros soldados retirados, nuestros héroes de la patria, a quien Colombia les debe tanto. Y esto lo había advertido desde el 25 de abril, en un comunicado en uno de los medios escritos de circulación nacional, la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, quien el viernes pasado informó que personas inescrupulosas estaban engañando a nuestros soldados retirados y que se preveía una movilización en ese sentido. Vamos a ver un poco los antecedentes de la causa por las cuales ellos están haciendo sus reclamaciones. En el año 2000, el Gobierno Nacional expide un decreto, el decreto 1794, donde reglamenta el régimen salarial de los soldados que pasan de ser soldados voluntarios a ser soldados profesionales. En ese momento, los soldados voluntarios recibían una bonificación de 1.6 salarios mínimos vigentes en su momento. Cuando ellos toman la decisión de ser soldados profesionales, pasan a ganar 1.4 salarios mínimos vigentes. Pero ahí empiezan a recibir una cantidad de beneficios que les ofrece el Gobierno Nacional que antes no tenían. ¿Como cuáles? Todas sus prestaciones, todas las primas. Reciben ellos y sus familiares, especialmente los familiares que no tenían derecho a ser parte del subsistema de salud de las fuerzas militares, sin preexistencias. Este ninguno de los regímenes que hay en el país es un régimen tan amplio como el subsistema nuestro, y pueden los soldados, que sus padres puedan acceder a todos los beneficios del subsistema. Reciben un gran beneficio que antes no tenían, es tener un derecho a la vivienda, ser parte de los miembros de la caja promotora de vivienda militar. Tienen derecho a sus cesantías y tienen derecho a algo que jamás tenían anteriormente, que es la posibilidad, después de sus 20 años de servicio, de recibir una pensión de por vida. Entonces, cuando ellos cambian de ser soldados voluntarios a soldados profesionales, todos estos beneficios hacen parte de su asignación salarial. Muchos soldados demandan individualmente, muy pocas demandas prosperan. La gran mayoría de estas demandas no prosperan. Entonces se une un grupo de soldados y interpone una demanda de acción de grupo. ¿Ante quién? Ante el juzgado contencioso administrativo que falla a favor de los demandantes en su momento. El Ministerio de Defensa apela este fallo y fallan a favor del Ministerio de Defensa. En ese momento, el siguiente recurso por parte de los soldados era instaurar un recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado. Y esa es la instancia en que estamos en este momento. El Consejo de Estado puede aceptar o no aceptar el recurso. Y en este momento estamos esperando que el Consejo de Estado haga la revisión y determine si acepta o no el recurso extraordinario de revisión. Aquí queremos hacer un llamado a nuestros soldados. Primero, que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que están queriendo realizar movimientos que no tienen sentido ni asidero jurídico. Los están engañando. A ningún soldado se le va a dar una bonificación de 7 millones de pesos como les están diciendo. El Estado ha sido serio, el Gobierno Nacional ha sido serio en reconocer a sus soldados todos los beneficios económicos y jurídicos a los cuales tienen derecho. Pero personas inescrupulosas han tratado de engañar con pretensiones que no tienen ningún respaldo jurídico. Por ejemplo, reconocimiento a tiempo doble a soldados, eso ya no existe, hace más de 40 años en nuestras fuerzas militares. Entonces, a nuestros soldados, decirles que el Estado, el Gobierno Nacional,
el Ministerio de Defensa, en cabeza del ministro, quien ha sido la persona que más ha peleado por nuestros soldados, quien más ha luchado por los beneficios de nuestros soldados, aquí se les pagará lo justo, lo legal y lo que es de ley. Muchísimas gracias.